Shabbat Shalom. En esta tarde quiero compartir contigo algo acerca de la palabra de Dios, con lo que estamos viviendo. Una semana que hubo un acontecimiento muy, muy fuerte que podríamos decir es casi sobrenatural sobre el estado de California aquí en los Estados Unidos, donde por cerca de 5 horas cayeron más de 2.000 rayos en una región de las ciudades de California. Añadido a los fuertes incendios que tienen casi casi ya con incompetencia las autoridades para poderlos apaciguar, para calmarlos. Entonces, yo he hablado muchas veces acerca de que estos acontecimientos vienen a causa del pecado de las ciudades, de los pueblos, pero algo que quiero hablar hoy es acerca de la responsabilidad de las autoridades espirituales. Y para ello me basaré en el libro de Jonás. Todos conocemos, hasta los niños hacen sus dibujos, como el profeta es tragado por un pez, ¿verdad? Pero quiero hacer un enfoque a que cuando Jonás rehúsa hacer el trabajo del Señor, él toma un barco y va para otro lado, pero a la tripulación y a los del barco les vienen unas calamidades tremendas. Y dice en el verso 7, y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para ver por quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: hebreo soy y temo a Yahweh, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron de sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos entendieron que huía delante de Yahweh porque se los había declarado. Entonces conocemos la historia, que el profeta les dice que lo arrojen al mar y eso calmaría la tormenta. Y en el mar es tragado por un pez, donde dice ahí que él va hasta el Seol y supongo yo que muere y que incluso llega al infierno y puede ver el sufrimiento de las almas. Y eso hace que él clame. Dice que desde el Seol clamó. El profeta clamó. ¿Y qué es lo que clama? Se arrepiente. Él clama por una oportunidad, por decir: Señor, perdóname, voy a hacer tu voluntad. Y el pez lo lleva afuera de Nínive, cerca de Nínive, donde él va y predica y el pueblo se arrepiente. Aquellos impíos que él creía que nunca se iban a arrepentir, se arrepintieron. Entonces, vemos la responsabilidad del siervo de Dios aquí, cómo llega a traer calamidad. Pero si observamos en el libro de Crónicas, varias veces vemos que el pueblo se desvía y el Señor declara que el ángel de la muerte pasará, que hará pestilencia, y dice: y comienza desde mi casa, y comienza desde el sacerdocio. Ahí es donde comienza la calamidad, viniendo la vamos a decir, el juicio al pueblo, y comienza por la casa de Dios. Durante esta pandemia hemos visto que muchos siervos de Dios han enfermado y creo yo que no es a causa de que Dios no tenga poder, sino que hay diferentes causas, como las podemos observar en la Biblia. Y cuando la Biblia nos marca de que el pueblo se quiere restaurar con Dios, quiere volver a Dios, vemos siempre que tiene que venir de una persona que influya fuertemente en las altas esferas políticas y sociales para convocar hacia un arrepentimiento genuino a toda la nación. Y ahorita vivimos una consecuencia de que por muchos años en este país, en los Estados Unidos, estuvo prohibido que la iglesia tomara un partido desde el púlpito, de decir: este gobernante está haciendo esto, o aquel está haciendo aquello, o voten por este, o no voten por aquel, porque este es perverso. Porque esa ley que se escribió allá hace más de 70 años,
prohibía, y al que lo hiciera le quitaban la exención de impuestos. Pero yo me digo, ¿cómo fue la cobardía y la mala decisión de la iglesia de decir, si me cuesta pagar impuestos, poder decirle al pueblo y abrirle los ojos hacia este perverso de Obama o hacia esta perversa de la Clinton o de cualquier gobernante que va en contra de Dios, se hubiera hecho? Mas sin embargo, ahora que el presidente Trump veta esa ley, muchos temen no hablar, porque pierden congregantes y pierden dinero, pero de lo que se trata es ganar almas y las que están ahí dirigirlas correctamente. Entonces, quiero que veas en el libro de Esdras, que habla de la restauración de la nación después de haber pecado, cómo tiene que haber una proclamación de niveles de autoridad para hacer una asamblea, una congregación donde se clame a Dios por arrepentimiento. Y vemos dos esferas, miren, vamos en el libro de Esdras 3, dice, y llegado el mes séptimo, septiembre, y ya los hijos de de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén, entonces se levantó Yeshua, hijo de Josadec, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron altar a Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y ahí te sigue narrando todo lo que siguieron haciendo, pero ve las dos partes. Por un lado, Zorobabel, que es el gobernante, y por otro lado, Josué, que es del sacerdocio. Ambas partes se juntan y convocan lo que es una asamblea, una santa congregación. Lo que había sido ordenado a Moisés que se hiciera en determinadas fechas, pero en esta ocasión lo hacen en el mes de septiembre. Y cuando vemos a Esdras que él se levanta y comienza a dar su predicación acerca de que todo lo que se había hecho mal y el pueblo se arrepiente y llora, vemos cómo en este mes de septiembre la fiesta que comienza importante es el Yom Kippur, que es el tiempo de arrepentirse, es un tiempo de pedir perdón. Y creo yo que ahorita es el tiempo que el siervo de Dios, ya llámate predicador, profeta o como te quieras llamar o la altura que tú tengas, se arrepienta de no haber hecho o nos arrepintamos de no haber hecho todo lo que está a nuestro alcance para que esa gente perdida se convierta y no sigan pasando tantas calamidades. Pero esas calamidades no son más que un ejemplo de lo que les podía venir, que es su eternidad en el infierno. Ahorita está sucediendo algo parecido a lo que se sucedió ahí en esa reconstrucción del templo. Hay una persona, un rabino en Nueva York que se llama Jonathan Cahn. Y él desde hace algunos meses está proclamando, y recordemos quién es Jonathan Cahn. Jonathan Cahn tiene la influencia de predicar a los congresistas, el acercamiento a la Casa Blanca y a todos esos políticos que aman a Dios y que por fortuna tenemos cerca de nuestro presidente Trump. Y él convoca este 26 de septiembre al 28, ahí en el Memorial Park, el sábado, en Washington, a un clamor se llama The Return, The Return. Tú lo puedes encontrar, thereturn.org, que se trata de retornarnos a nuestras bases como nación. Y las bases fueron estas, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, es una santa convocación que se hace en la nación más poderosa del mundo. Y por primera vez es en la fiesta de Yom Kippur. Es algo que es sumamente importante ante los ojos de Dios. Y si tú eres un pastor, un diácono, alguien que sirve a Dios,
alguien que está acercado a influenciar a otras personas, te invito a que vayas y que veamos cómo hay un salmo, hay un versículo en un salmo que por cierto aquí lo separé, donde dice que en el Salmo 111 dice, alabaré a Yahweh con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Habla otra vez de una asamblea donde se congreguen todas estas personas que sirven a Dios, pero que clamen por un arrepentimiento genuino y un regreso a las bases donde este libro era con el que se enseñaba a leer. Si tú lees la historia verdadera de los Estados Unidos y te quieres informar bien, verás que por muchos años, más de 100 años, el libro con el que se enseñaba a leer era la Biblia. Y las enseñanzas que se daban en las escuelas eran basadas en principios, en historias bíblicas. Entonces, ¿qué es lo importante de esta ocasión? De que antes, un mes antes de la elección, se haga un clamor a Dios en Washington, en el Memorial Park, donde estoy seguro que asistirá gente, gente política, gente de la política de Estados Unidos, de las grandes alturas, que también clamará a Dios y estará en ese lugar para hacer voltear el oído. Quiero que veas lo que dice en Segunda de Crónicas 7, que es algo que casi todo el mundo conoce, ¿verdad? Segunda de Crónicas 7, 14. Todo el mundo lo ha escuchado, pero lo que no han escuchado es lo que dice anteriormente, donde habla de las consecuencias que hay cuando no obedeces a Dios, pero lo demás la gente sí lo conoce. Entonces ando aquí buscando en Segunda de Crónicas 7. El verso que todos conocen es, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus grandes caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero anteriormente dice, desde el 12 dice, y se apareció Yahweh a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa de sacrificio, por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Entonces estamos viendo aquí que si el Señor mandare pestilencia, y veo que aquí es porque muchos dicen que los pastores fueron y oraron y no pasó nada, pero si es una pestilencia que mismo Dios permite, ¿cómo un siervo de Dios va a evitarla? O sea, es algo que ya está, es como querer romper una ley. Pero dice aquí que hay una manera, humillarse. Humillarse es decir, ¿sabes qué, Señor? Disculpa, nos la regamos, nuestra conducta no es la adecuada. Dice, e invocar en mi nombre. Dice, si humillar a mi pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro. Entonces, esta santa convocación es para eso y es para autoridades espirituales y autoridades políticas a que se reúnan por primera vez en esta fiesta que es una ventana de Dios. Que todo Israel lo conoce y mucho en el mundo lo saben, para pedir perdón. Y aunque todos estén proclamando que ya viene el fin del mundo y que ya viene el apocalipsis, yo te digo que si se logra que el pueblo se humille, el Señor nos dará más tiempo, nos dará más tiempo para que toda alma que tenga que ser salvada lo sea y que esta gracia se extienda hacia nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Entonces, y si aún el Señor viniere el año que entra, el hacerlo traerá una bendición. Porque la Biblia siempre que nos habla de una convocación, ya se llame la Pascua, el Pentecostés, el Sucoto, todos ellos, siempre hay una bendición
detrás de ellos. El judaísmo sabe y conoce que en esta fiesta del Yom Kippur es donde ellos aseguran que es donde el Señor juzga cada año quién ha de vivir y quién no. Entonces, si hay un tiempo de angustia en que nosotros tenemos que seguir buscando el rostro de Dios y aprovechar todas esas oportunidades que se han abierto y que el Señor nos muestra y que un grande de la política y que tiene acceso a aquellas esferas a nivel presidencial, como es Jonathan Khan y otros muchos más que lo están apoyando, está convocando. Así es de que nos vemos en Washington este 26 al 28 de septiembre. Anótalo. Busca thereturn.org o puedes buscarlo en el Facebook o si no, busca Jonathan Khan The Return. Pero te invito a que hagas un esfuerzo, un sacrificio por estar ahí para clamar por esta nación. Shalom.